todo. De lo gráfico, de la banda sonora, de los emblemas que volvían. Eran los emblemas de serpiente y en el Resident Evil 5 había emblemas de la PSA. De las armas secretas, de que solo voy a llevar X munición de arma infinita porque había. Porque. Ojo, las habilidades para mejorar, recuperación, combate cuerpo a cuerpo, experto en cuerpo a cuerpo, que experto en cuerpo a cuerpo es hacer más daño con ataque físico, pero con la munición quitas menos balas, o sea, que quitas menos vida. Mejor con una escopeta. Si no llevas esa habilidad, quitas 500. Si llevas la habilidad de experto cuerpo a cuerpo, quitas 400. Y si llevas la habilidad experto en armas, quitas 600, ¿vale? Recuperación, velocidad, recarga rápida, un montón, ¿vale? Y podías llevar X habilidades. Se podían mejorar todas las habilidades, se desveló las armas que llevaban, los trailers, todo, absolutamente todo. Él no vio nada. Él decidió, me dijo, Aníbal, no voy a ver nada porque me quiero sorprender, porque vi todos los trailers de Resident Evil 5 y no me sorprendió cuando salía Wesker, cuando salía Sherry, o sea, pero cuando salía Sheva, Chris, etcétera. ¿De acuerdo? Cuando mencionaban a Leon S. Kennedy del report de los ganados, de los cocodrilos, de la tribu Nipaya, etcétera. Bien, mi pregunta es: ¿queréis que yo vea el vídeo, lo grabe y lo suba y hago así mi reacción? ¿O no queréis que lo grabe? Es decir, yo en principio no iba a verlo, pero digo, bueno. Voy a hacer la pregunta. Vale. ¿Queréis que yo llegue virgen? Bueno, he visto al lechón, el zorrito ese que salía, la gasolinera, los iniciales. Un poquito he visto un poco, ¿vale? Vimos un tráiler. ¿Queréis que llegue, entre comillas, virgen al juego y que cuando lo inserte dentro de mi Nintendo Switch me sorprenda absolutamente con todo? Es decir, me sorprenda todo. La banda sonora, los iniciales, la ruta, el cómo ha subido, cómo han mejorado los gráficos, cómo han mejorado las habilidades, a lo mejor los ataques, porque en las noticias de Google dicen que se ha filtrado las evoluciones de los iniciales, de Spirigatito, Fuecoco y Qualix, ¿no? Bien, pues yo no he visto nada. ¿Queréis que yo vea el vídeo y lo con bueno, queréis que veamos el vídeo y veamos mi reacción? O por el contrario, queréis llegar virgen al juego. Llegar virgen al juego es no ver absolutamente nada. Es decir, tú ves una noticia de. Tú ves una imagen de Pokémon Escarlata y Púrpura. Por ejemplo, tú ves una noticia que. A ver, por ejemplo, aquí. Voy a ver. Vale. Aquí hay una noticia, ¿no? De Escarlata y Púrpura. Yo creo que se ve, ¿no? Pues tú haces así, pum, y pasas para arriba. Y no ves absolutamente nada. Y a lo mejor te ves, pues algo de Gru, ¿vale? Te ves algo de Gru. O, por ejemplo, se estrena una nueva serie de Marvel que no debes pasar por alto, y no She-Hulk, la fusión de Naruto y Sasuke, mejor que Gogeta de Dragon Ball Z, anunciado Pokémon Presents, etc. Vale, a ver, por ejemplo, y la noticia de Escarlata y Púrpura dice: Escarlata, Pokémon Escarlata y Púrpura muestra su mundo abierto, ciudades y combates en un nuevo tráiler. ¿Vale? Ese es el título de la noticia. Bien, por eso, yo, mi pregunta es. ¿Queréis que veamos el vídeo, lo grabe? O sea, ¿queréis que grabe el vídeo, lo suba a YouTube y veáis mi reacción? ¿O simplemente no lo veo y llegamos todos virgen al videojuego y cuando meta la tarjetita de Pokémon Escarlata Púrpura en Nintendo Switch, nos sorprendamos absolutamente con todo? También decir que estamos a julio y el Pokémon sale. No, perdón, estamos en la. Estamos. Perdón, es 3 de agosto. 3 de agosto, perdón. No sé por qué he dicho julio. Es 3 de agosto. El juego sale el 18 de noviembre, ¿no? A ver. ¿Cuándo salía? Fecha salida Pokémon Escarlata. A ver si se ve la fecha. 18 de noviembre de 2022, ¿vale? Es decir, 18 de noviembre de 2022. Bien. Hoy es 3 de julio, ¿vale? 3 de julio hasta el 18, hasta el 3 de agosto, hasta el 3 de octubre son 2 meses, ¿vale? Pues quedan, no sé cuándo veréis el vídeo, pues quedan más, pues a ver, quedan más de dos, quedan, son, no, o sea, quedan 3 meses, o sea, en 3 meses, o sea, quedan 3 meses y yo no sé,
18 menos 3, pues son 15, ¿no? Pues quedan 3 meses y 15 días. ¿Cuánto estoy grabando esto? 3 de julio, 3 de agosto. 3 de agosto estoy grabando este vídeo. Quedan 3 meses y 15 días para que salga el juego. Bien. ¿Podéis aguantar y no ver absolutamente ninguna información de Pokémon? Como cuando nos teníamos que guiar por las revistas, allá por el año 1999, 2000. Bueno, 1996, 1997, que la única forma de informarnos era la revista de videojuegos. ¿O queréis no verlo? A ver, si vosotros queréis que yo grabe el vídeo con mi reacción, pues obviamente si me grabo, lo subo. Si no queréis que me grabe, no lo veo y ya está, bien. Ponedmelo en los comentarios. Este vídeo no va a ser 4K, es meramente informativo, aunque dure 10 minutillos. En fin, la pregunta es, ¿queréis que vea el vídeo, el nuevo tráiler de Pokémon Escarlata de Púrpura y nos destripemos el juego? Porque un tráiler es destriparte el juego, un tráiler es un spoiler. ¿Por qué? Porque un tráiler te muestra cosas del juego. Nos han enseñado a Lechón, nos han enseñado los iniciales, nos han enseñado la casa del protagonista, algunas rutas, las gasolineras esas que son centro Pokémon. Esos son spoilers. Esos son spoilers. ¿Queréis que nos spoileemos, nos destrocemos el juego? No lo veamos.